Sí, Vicente, pues primero unirnos a las condolencias que expresa el jefe del Estado mexicano, y ya lo ha comentado también aquí mi compañero de bancada, Mauricio, y bueno, pues nuestra solidaridad con sus familiares. Por otro lado, sobre el comentario que está en el tuit del presidente, es muy claro que se trata de un equipo de respaldo, hay que ver el nivel en el que estaban involucrados, pero supongo que en una operación de este tamaño existen equipos de apoyo que van junto con el equipo principal a cumplir con la misión o el objetivo que tienen. Así es que vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esto. Seguramente en la mañanera habrá un poco más de información y sobre todo la transparencia con la que la Marina y el presidente de la República van a conducir este proceso. Ya se ha instruido que se desarrolle la investigación y yo creo que va a ser muy transparente, Vicente. Pues yo estoy verdaderamente consternado por lo que publica en sus redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmando, insisto, que los elementos que viajaban en ese helicóptero siniestrado que estaban por aterrizar en Los Mochis, Sinaloa, estaban. Fue después de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero. Lo dice el presidente, ¿eh? Lo dice el presidente y que le ha informado el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Bueno, a ver, Hamlet, yo sé que es importante también este tema antes de despedirte.